Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos en Contraleje del Mal con Germán Terz. Muy buenas, Germán. Hola, ¿qué tal? Estás en Iberoamérica en estos momentos, ¿verdad? Estoy en Buenos Aires. Estoy en la cumbre de la Asociación Parlamentaria, de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, que se celebra ahora este semestre aquí en Iberoamérica, en Buenos Aires. Y bueno, viendo un poquito las cuestiones de actualidad, cómo lo ven los parlamentos iberoamericanos y nosotros. Y como siempre, esta es una institución pues realmente viciada por una especie de hegemonía izquierdista que hace muy paralizante todo lo que es el programa de intercambio. Deberíamos tener una visión muchísimo más amplia y realmente entre la izquierda europea, que ya es, digamos, hegemónica dentro del Parlamento Europeo, porque el Partido Popular juega con ellos en la mayoría de las ocasiones, y después que en cuestiones iberoamericanas suelen ser los socialistas españoles, y después con los apoyos, esas muletas comunistas que tienen, los que tienen más o menos coordinada la dirección. Aquí la copresidencia la tiene Javi López, que es un socialista de Barcelona, pues y aquí tenemos una hegemonía de la izquierda en todos los parlamentos, realmente. Es una cosa increíble y paradójica, pero incluso en los países donde no gobierna la izquierda es la que representa a los parlamentos en estas asambleas. Luego hay poco que rascar. Los intentos que he hecho yo de meter en una resolución sobre Ucrania, reflejar lo que es el peligro de la presencia rusa en Iberoamérica, la presencia rusa en Venezuela, la presencia rusa en Cuba, la presencia rusa en la desestabilización a través también de sus órganos de propaganda, de Russian Television, de RT, Russian Today y de también de Sputnik. Todos esos peligros pues los he querido denunciar en una enmienda de resolución, y por supuesto no sale adelante porque ahí hay una resistencia tremenda. Los grupos de mercenarios de Putin, que son el grupo Wagner, tan activo en África también, pero que ya está también en Iberoamérica, están preparando sus opciones y están, por supuesto, siempre del lado, digamos, de la desestabilización antioccidental. Siempre están con las FARC, están con los aliados de nuestro gobierno Sánchez, por otra parte, no hay que ir mucho más lejos. Están con Maduro, están con Díaz-Canel, están con las FARC y están con Enrique Santiago, que está en el Congreso de los Diputados. Eso es un poquito mi actividad aquí. Estoy viendo lo de España, puedo hacer un recorrido rápido. Estoy viendo lo de España, cómo se han puesto de histéricas con el asunto del gobierno, del primer gobierno de Vox, el primer gobierno regional, donde está Vox. Yo creo que estamos haciendo cosas muy, muy bien para que estén tan asustados y tan indignados los peores. Es decir, los que los aliados de ETA están asustados de que Vox pueda participar en un gobierno regional donde tiene una presencia realmente considerable. Bueno, pues eso significa que realmente se están haciendo bien las cosas, que en Andalucía va a pasar lo mismo y que pronto tendremos un mapa en España que nos libere de esa banda de malhechores que es el gobierno actual. Por eso yo la verdad es que disfruto bastante con esas cinturón sanitario, alejémonos de la ultraderecha, de todos aquellos que están acostados con los socios y sicarios del narcotráfico iberoamericano, de los etarras y del terrorismo y de, por supuesto, del golpismo catalán. En ese sentido, enhorabuena a Vox, enhorabuena a Castilla y León, porque se va a hacer otra política y se va a notar que se puede hacer otra política, se puede hacer una política sin miedo y en defensa de los intereses de los castellanos, leoneses y de los españoles en general, y que no hay que estar inventando
inventando historias, sino realmente de lo que se trata es de defender y hacer cada vez mejor la vida, mejor y más segura la vida de nuestros compatriotas. Sí, y sobre el tema de cómo, por ir acabando un poco también, Germán, porque sé que tienes una agenda muy apretada, ¿alguna cosa añadir sobre la evolución de la guerra en Ucrania que te gustaría reseñar? Sí, creo que estamos ante una, va a haber una inmensa, una colosal ofensiva para controlar el este en estos momentos. Creo que Mariupol está cayendo con un coste inmenso de vidas en unos hechos que se contarán en algún día bien, en lo que ha sido realmente una gesta de heroísmo, que una ciudad se ha convertido en mártir por retrasar y conseguir con éxito que su resistencia, que ha vinculado tanto, ha tenido atados tanto tiempo a las fuerzas rusas, ha hecho que las fuerzas rusas fueran de hecho rechazadas y derrotadas en sus intentos de tomar tanto Kharkov primero como después Kiev. Y que la ciudad de Kiev no ha caído y que el gobierno de Kiev está intacto dentro de la capital y que Ucrania vive y Ucrania lucha y Ucrania independiente y soberana es una realidad que seguirá luchando con las armas, con todas las armas que necesita y que habría que entregarle en cuanto antes y que aquellos que estén rezongando y que algunos que estén retrasando su entrega de armas realmente se están traicionando a Europa y se están traicionando a ellos. En ese sentido, creo que el ejemplo de la lucha ucraniana es un ejemplo que vamos a necesitar todos porque esto no acaba con Ucrania ni acaba con que en este momento diga Putin que se da por satisfecho con Ucrania Oriental, porque Putin volverá a por más. Y además no es Ucrania su objetivo, sino realmente su objetivo es cambiar el mapa de Europa en general. En ese sentido, vayamos preparándonos que vienen tiempos muy, muy duros y tiempos en los cuales lo que va a hacer falta es eso, mucha verdad, mucha menos mentira, no inventar problemas, sino afrontar realmente los existentes y afrontarlos con coraje y con decisión. Y como digo, con muchísima verdad. Bueno, has enterado de la última noticia que nos llega de Rusia, donde al parecer Putin ha emprendido una purga con 150 funcionarios detenidos y encarcelados, acusados de espionajes. Sí, no, ahora mismo ten en cuenta que hay mucha resistencia. Va a meter a Rusia no en el siglo XX, sino a principios del siglo XX, quiero decir, es el miedo que existe, la paralización de todo, la caída en picado del ya muy modesto nivel de vida de los rusos en general, en fin, es una situación dramática y habrá purgas y hay de todo, hay desapariciones, hay detenciones, hay miles y miles y miles de detenciones en todo el país, a todo aquel que ose protestar o cuestionar la oportunidad de esta invasión. En ese sentido, va a ser esto, el endurecimiento dentro de Rusia va a ser terrible. Pero para todos van a ser épocas muy, muy duras, que conviene que lo sepamos todos, que como digo, que nos despojemos del miedo, porque son tiempos demasiado peligrosos como para tener miedo. Pues nada, Germán, que sigas haciendo un gran trabajo por ahí, por Buenos Aires, por tierras porteñas y, en fin, nos vemos la semana que viene aquí en Estado de Alarma. Muy bien, un saludo muy cordial a todos. Un abrazo. Venga, hasta luego.